Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud te brindamos las siguientes recomendaciones cuando utilices el bus. Lleva el monto del pasaje completo para evitar recibir vuelto. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Mantén abiertas las ventanas del bus en todo momento. Evita tocar superficies tanto en la parada como dentro del bus. Procura no hablar dentro de los buses. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de manos. ¡Cuidémonos! Costa Rica ya cumple un semestre de estar trabajando arduamente para manejar el COVID-19 de la mejor manera posible. Ninguna persona con síntomas respiratorios debe salir de casa. Y si no puedes quedarte en casa, es necesario protegerte y proteger a los demás. Recordá que desde el 9 de septiembre es obligatorio el uso de mascarillas en lugares cerrados y con personas que no son aquellas con las que vivís o que no sean parte de tu burbuja social. Si sos una persona de riesgo, debes evitar lugares concurridos. Recordá lavarte las manos con frecuencia y no tocarte la cara sin antes haberte lavado las manos. Practica el distanciamiento físico y salí solamente con las personas con las que convivís. No organices ni atendás a fiestas ni reuniones entre personas fuera de tu burbuja social. Estas crean potenciales situaciones de contagio y ponen a otras personas cercanas a vos en peligro. Usa el protocolo al estornudar o toser y apoya a todos aquellos que necesiten ayuda. Si tenés síntomas que te hagan sospechar, busca ayuda al 1322. La lucha contra el COVID-19 está en nuestras manos. Hoy más que nunca, cuídese. Si usted ha estado en contacto con una persona positiva de COVID-19 y le indicaron aislamiento, debe de mantenerse en su casa por el tiempo que le indicaron, para evitar enfermar a otros. Detenga el contagio. Nueve de cada 10 personas fallecidas por COVID-19 en Costa Rica tenían factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, enfermedades pulmonares crónicas o asma. Si tenés alguno de estos factores de riesgo, continúa con tu tratamiento, seguí las indicaciones de tu médico y consulta en caso de presentar algún síntoma sospechoso. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Juntos y juntas saldremos de la pandemia. Síntomas de alerta en un adulto mayor. Dificultad para respirar. Dolor en el pecho. Vómito o diarrea persistente. Desorientación. Somnolencia. Fiebre por más de 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. Acuda a un centro médico si presenta estos síntomas. Caja Costarricense de Seguro Social.
En total se contabilizan a la fecha 781 decesos relacionados con COVID-19, 300 mujeres y 481 hombres, con un rango de edad que va desde los 19 hasta los 100 años. Por edad tenemos 251 adultos y 530 adultos mayores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor ministro de Salud interino, don Pedro González. Vamos a escuchar a doña Lidia Conejo, directora nacional de CENSINAE. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy queremos comentarles la estrategia en que está trabajando CENSINAE para poder darle continuidad a nuestros servicios y continuar atendiendo a la población usuaria de nuestros servicios, que es población en condición de pobreza y de vulnerabilidad social y de salud, y que requieren los servicios, tanto de nutrición preventiva como de atención y protección infantil, los servicios de cuidado diario y los servicios de crecimiento y desarrollo en general que se dan a través de los 637 CENSINAE que existen a lo largo y ancho del territorio nacional. Debido a la situación, obviamente, de la pandemia, ha habido una disminución importante en la asistencia presencial de los niños y las niñas, que se mantiene en este momento a demanda y de acuerdo a las necesidades y a la decisión que toman los padres y madres de familia con respecto a la asistencia de ellos. En general, los CENSINAE permanecen abiertos para la población que así lo requiere para las actividades presenciales y de cuidado diario. Pero también hemos establecido la modalidad que se llama Estrategia CENSINAE en Casa, mediante la cual hemos proporcionado cuatro componentes para el trabajo a nivel del hogar. El primero de ellos es el que tiene que ver con nutrición preventiva y lo que tiene que ver con el mantenimiento de la seguridad alimentaria y la conservación o el mejoramiento del estado nutricional de los niños y las niñas y las madres gestantes o en periodo de lactancia, que nosotros atendemos con regularidad. Y a ellos se les entrega mensualmente, y ya es en el mes de septiembre, fue el sexto mes consecutivo, en que le entregamos a 41.900 personas un paquete de alimentos donde se incluyen alimentos perecederos y no perecederos. En perecederos estamos hablando de alimentos como arroz, azúcar, atunes, aceite, pastas, harina de maíz, entre otros. En no perecederos tenemos verduras como papas, zanahoria, camote, tomate, cebolla, chile dulce y frutas, al menos una o dos frutas cada mes, incluyendo piña, papaya, naranja, manzana nacional, etcétera, bananos, de acuerdo a las posibilidades y a la fruta que está de cosecha. Y en los últimos meses hemos incorporado también, dependiendo de las cadenas de frío que se tengan en los centros, la entrega de carne de pollo y de huevos para mejorar el aporte proteico del paquete de alimentos y así mejorar el paquete de alimentos que se le da a los niños, a las niñas, a las madres también. Se acompaña con una estrategia de entrega también de un kit de material educativo mediante el cual se puedan crear conexiones emocionales entre los adultos y los niños con una visión recreativa, de entretenimiento y de desarrollo de los menores con este material que les estamos suministrando. Además de eso, hemos incorporado un módulo de cuidado de mi salud que lleva cepillo de dientes y pasta de dientes. Eso no se da todos los meses porque el cepillito de dientes les dura hasta 3 meses o 4 y se da para fomentar y continuar con los hábitos de higiene, de salud, de lavado de manos y de higiene bucal que CENSINAE siempre tiene incorporado. Adicionalmente, continuamos dándole a los 117.000 beneficiarios de los servicios de alimentación extramuros, que son en las comunidades más lejanas, donde les damos leche íntegra y en polvo y les damos paquetes de alimentos también para los niños con una condición de nutrición más deteriorada. Pero eso ha sido un constante de CENSINAE, eso sigue dándoselo.
Y todos se acompañan con una estrategia educativa desde con el personal que está en los Sensinay mediante medios digitales, telefónicos, para darle el seguimiento a los niños, incluyendo el mantenimiento de las actividades y los tamizajes de vigilancia de su crecimiento y desarrollo, como son el peso, la talla, la evaluación del desarrollo de agudeza visual y agudeza auditiva, que estamos pues haciendo un esfuerzo para continuar haciéndolo en los niños y poder tener monitoreado su situación de salud y hacer las referencias y darle la atención especializada que cada niño o niña necesita. Muchísimas gracias a la directora nacional de Sensinay por este reporte detallado de cómo estamos atendiendo a nuestros niños y niñas en todo el territorio nacional. Vamos a verificar si tenemos alguna otra consulta por parte de los medios regionales. Me indican que no. Le damos las gracias al señor ministro interino de Salud, don Pedro González, y a la señora directora de Sensinay. Muchas gracias, muy buenas tardes.